secretario de Estado, Anthony Blinken, el miércoles pasado, habló sobre este tema y dijo: nuestra política no ha cambiado. O sea, entregar siete, recibir a siete honestos norteamericanos y entregar a dos mafiosos está todo bien. Él dice: lo que estamos buscando es que el régimen de Maduro, y volvemos otra vez, vuelva de manera genuina a dialogar y en última instancia a negociar en México con la oposición para acordar elecciones libres y justas en 2024. Sí, no puede decir otra pendejada porque lo único que tiene en la cabeza son pendejadas. Más nada, es increíble que uno tenga que decir eso. Del secretario de Estado de los Estados Unidos. Sí, sí, sí. Pero... Es una cosa impresionante que uno tenga que hacer ese tipo de referencia. Porque uno puede juzgar todas las cosas negativas que hizo un personaje como Hillary Clinton. Pero por lo menos pensaba, ni siquiera eso vale. No, por favor, es demasiado. La que sí pensó Noel y pensó muy bien es la oposición. Ajá. La oposición venezolana acordó la fecha para elegir al candidato único que enfrentará al chavismo en elecciones de 2024 libres, justas y transparentes. Fines de junio de 2020. Frente a esta realidad tan increíble, frente a esta destrucción total, y volvemos, destrucción de Venezuela y del venezolano, porque lo que se está haciendo cuando la mancha que se le está haciendo al nombre de Venezuela en el mundo va matando la conexión entre venezolanos, y eso forma parte de un esquema que hemos hablado más de una vez para poder destruir naciones, ¿no? Entonces esto es muy importante tenerlo claro, esto es una cosa bien hecha, bien diseñada. Mientras tanto, mientras esa realidad está allí, la estupidez que se vive en el país a nivel de discusión de la estructura opositora es una campaña electoral. Vamos al bochinche de una nueva campaña electoral para otra nueva elección, para seguir legitimando de manera democrática esta desgracia. Lo increíble, Jenny, es que cuando uno hace este tipo de comentarios de que se ha llegado y se ha entregado Venezuela democráticamente, voto a voto, todavía existe una gran cantidad de venezolanos tan impresionantemente irresponsables y ridículos que son incapaces de asumir la verdad, que se escondieron en una mentira durante todos estos años. Eso es algo realmente vergonzoso, porque si no se asume la verdad, ¿cómo vamos a, por lo menos, intentar pensar seriamente en la necesidad de la extracción? ¿Cómo vamos a pensar en un mínimo sobre todo el instrumental necesario, que incluirá no solo la cirugía, no solo esa cirugía a corazón abierto necesaria para coger el país, sino también, posteriormente, debemos recordar que esto es un cáncer, después viene una quimioterapia, después viene un proceso aún más duro para nuestro país, para poder medio sanar todo el daño que ha hecho el proceso revolucionario en nuestra nación. Entonces, cuando todavía tú encuentras un grandísimo sector de venezolanos tan increíblemente ridículos, que son incapaces de asumir su responsabilidad al haberse refugiado en la mentira durante tantos años, en apoyar una cosa tan estúpida como Rosales, una cosa tan ridícula y pusilánime como Capriles, una caricatura estúpida como Guaidó, cuando todavía tienes tanto venezolano que es incapaz de asumir su responsabilidad frente a eso, tú te empiezas a preocupar y te empiezas, como yo, a molestar y a molestar y a molestar. Y de verdad es un asunto que tiene que preocuparnos mucho. Y tiene que preocupar a todo el venezolano que ya despertó. Es hora de empezar a golpear en la cara a todo tarado que no quiere despertar frente a la realidad. Es hora de enseñarles cuál es la verdad de lo que está sucediendo. Porque el país se perdió gracias a su increíble responsabilidad. No. Cuando yo seguí leyendo la noticia esta de la oposición, dice, que lo voy a leer completo porque es increíble: si bien ya se acordó por parte de los 10 principales partidos opositores una fecha para la elección del candidato opositor para las presidenciales, todavía no hay un consenso sobre qué sucedería con el gobierno interino que encabeza Juan Guaidó desde enero de 2019, cuando acusó al mandatario Nicolás Maduro de fraude en la reelección del 2018. Por eso es que todo esto simplemente da asco, Jenny. Por eso es que siempre decíamos desde el principio del 2019 que esto era un chiste mal hecho. Por eso explicábamos desde el principio que jamás iban a tener la presidencia efectiva. Por eso hemos acusado, señalado de manera clara, que esto es un gran fraude constitucional. Que todos estos, todos, toda esa Asamblea Nacional completita, íntegra, todos y cada uno tienen que ir presos. En el mañana de Venezuela, toditos, por el gran fraude constitucional que hicieron. No solo todo el chavismo, estamos hablando de toda esa Asamblea Nacional de Oposición.
todos los que apoyaron esta estupidez de Trinidad, todos los ridículos que se han vestido con su chaquetica de embajadores de este chiste. Esa es la realidad. Duele enfrentarla, sí, pero esa es la realidad. Eso que se ha hecho en Venezuela lo hicieron de manera absolutamente consciente cuando empezaron a agarrar el librito ridículo ese que llaman Constitución del 99 y a tomar paginitas sueltas para intentar explicar este absurdo de una presidencia interina que nada más tenía la obligación, el deber de llevar al país en 30 días elecciones y ya vamos para 3 y 4 años de este chiste. Ah, y este chiste fue recibido por el ridículo de Almagro, que lo terminó de blindar y validar para que después todo el mundo le rindiera hasta honores presidenciales, como hizo Duque y Macron, y ya está el presidente Trump en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eso lo hizo mi país de irresponsables, gracias a una dirigencia criminal que ha hecho esta realidad. Ah, es difícil decir estas cosas, es difícil oírlas, es difícil asimilarlas. Sí. Aquí lo ha hecho todo en conjunto. Gobierno y oposición destruyeron a mi país, destruyeron esta maravilla que se llama Venezuela. Lo hicieron democráticamente gracias a una sociedad increíblemente irresponsable. Esa es la verdad. Punto. Dejen de refugiarse en mentiras. Asuman el mínimo para poder construir el mañana. Así de simple. El deslave este podía haberse evitado con una buena infraestructura, con un buen cuidado de la ciudad, de la región, perdón. Sin duda, igual que casi todas las cosas que suceden en el país. En este asunto adicional de lo sucedido en Tejerías, hay varios puntos importantes. Pues mucho del daño hecho está también en responsabilidad directa de Chávez cuando expropió zonas de cultivo y permitió que se instalaran ahí rancherías. Estas rancherías, por supuesto, no tenían las capacidades para el manejo de los servicios públicos en lo que es referente de cloacas y cada una de estas cosas, fueron generando con desperdicios diques en la quebrada, fueron generando también problemas en los terrenos y todo eso, por supuesto, frente a la gran cantidad de lluvias que somos Caribe, ¿vale? Estamos en la cuenca del Caribe y nosotros no vivimos huracanes, pero sí. Temporada de lluvia fuerte es algo absolutamente lógico y con un mínimo de entendimiento de que eso, estás en la cuenca del Caribe, cada una de estas zonas deberían de tener su propio tratamiento y su propia infraestructura adecuada para este tipo de realidades. Aquí las fallas en el desarrollo urbanístico del país son totales en cada una de estas cosas. Es increíble, si Venezuela apenas cuenta con solo dos ciudades realmente planificadas, dos ciudades fundadas en tiempos modernos. Todo el resto de nuestras ciudades fueron fundadas en tiempos de la colonia. Y estas dos ciudades, tanto Barquisimeto como Puerto Ordaz, han enfrentado también crisis, porque tampoco se atendió de manera real los problemas finales y sobre todo en el mantenimiento de lo que tienen que ser, en el caso de las lluvias, los canales para que cojan cauce los sistemas de cloaca y de aguas provenientes de las lluvias. Nada de eso se ha manejado con un mínimo de cuidado, y entonces el problema se va haciendo más grande. Aparte de que durante todo el proceso revolucionario la palabra mantenimiento no ha existido, nosotros lo que tenemos hoy es un país casi que de cartón, está humedecido, un país que está, nosotros tenemos un país que está podrido en tantos sentidos. Bueno, en infraestructura es realmente, el daño es increíblemente profundo. Es impresionante que con lo llovido las desgracias no sean aún mayores. Es impresionante que la principal autopista de Caracas, la autopista Francisco Fajardo, en la altura del distribuidor Altamira, se le abrió un boquete impresionante y las capacidades con la gente que estaban reparando esto, el mismo boquete se abrió 3 y 4 veces cada vez que volvía a llover. Entonces tú te empiezas a preguntar, y esta gente es la que atiende el mantenimiento de algo como el puente de Maracaibo. Es la gente que mantiene la vía para La Guaira y las conexiones para que Caracas no quede aislada. Esta gente es la que mantiene la seguridad nacional, nuestras Fuerzas Armadas. Esta gente es la que dirige algo en este país. Por eso es que cuando nosotros hablamos de Estado fallido y señalamos el punto de la soberanía, apenas ese es un solo punto frente a la realidad general de lo que está viviendo en Venezuela en manos del chavismo. Es realmente terrible. Bueno, menos mal que se quedó sin su puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por lo menos. Fíjate que eso es bien interesante, ¿no? Porque eso hay que entenderlo desde varios puntos. Vamos al primer punto. Para que Venezuela tuviese un puesto en el Consejo de Derechos Humanos, eso es un gran logro para el gobierno. Sí. Un gobierno criminal como este, un gobierno que, como hemos dicho desde siempre, que desde el principio secuestra, tortura y mata, un gobierno que quedó claro en los
documento de la Comisión de Hechos de Derechos Humanos de los Estados Unidos que comete crimen de derechos humanos de la Organización de, los, de la ONU, de las Naciones Unidas, comete crímenes de lesa humanidad. Bueno, ya con ese certificado, Venezuela obtenía su cupo en la Comisión de Derechos Humanos. Por supuesto que era un logro. Perder ese asiento dentro de esa comisión es algo que va en contra del gobierno, ¿no? Sí, es un logro que frente a esa realidad lo tenga. Es lógico que simplemente no lo tenga, entonces eso no lo discuten mucho. Lo increíble y el punto interesante es que pierdes ese asiento, no vuelves a tener, no por tu comportamiento violatorio a los derechos humanos, sino simplemente porque estás en deuda con los pagos a las Naciones Unidas. Eso es importante que se entienda. No se está censurando en algún momento el comportamiento violatorio a los derechos humanos por parte del chavismo. Simplemente no puedes volver a tener ese puesto porque no has pagado. Wow, me dejaste sin palabras. Ese es el colmo de la hipocresía mundial. Por eso es que este tipo de cosas hay que llevarlas a esos niveles y explicarlas a esos niveles con este tipo de descaro. Cuando revisamos la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, no las comisiones de hechos ni las comisiones ad hoc, sino cuando revisamos, encontramos cualquier cantidad de países que su común denominador son las violaciones constantes a los derechos humanos. Entonces, que Venezuela estuviese allí o que esté fuera de allí, simplemente forma parte del anecdotario de un ente como la ONU que se ha dedicado profundamente a validar el desastre. Estaba leyendo.